Este año empezamos con muchas iniciativas nuevas, nuevos proyectos también. Y bueno, justo antes, te decía, antes de que ustedes vinieran, justo estábamos con la mesa de trabajo de los integrantes que vamos a tener este año, en el que es el taller de murga, clases de apoyo, clases de matemática, física y química. Tenemos, a ver, la doctora Contreras. Si Dios quiere, se vuelve a trabajar con nosotros la doctora Carranza. Contreras es endocrinóloga, la doctora Carranza es ginecóloga. Y bueno, empezando a trabajar el año. Norma, bueno, vemos que vecinos se acercan, participan de las propuestas. Hoy la tarde acompaña para que los chicos tengan una actividad al aire libre. Sí, la verdad que nosotros, si bien ustedes saben que nosotros trabajamos con escuelas y redes, que se da a principio de año en todos los organismos, ONGs o escuela y diversidad, nosotros tenemos ese área también acá, gracias a la señora Rosana Larche, que siempre nos da una mano para que los chicos del barrio tengan un espacio donde poder asistir. Con respecto a los chicos, en estos momentos realmente te tengo que decir que sí tenemos diversidad. Hay algunos sectores que trabajan muy bien con los chicos, tenemos lo que era el Mar del Fueguito, que no recuerdo cómo se llama, después tenés para el Bicentenario y otras organizaciones. Y nosotros estamos acá trabajando para dar un servicio más. Recordemos, bueno, que los vecinos que integran toda esta comisión lo hacen sin ningún tipo de interés personal ni político. Muchas veces se cuestiona esto, ¿no? La verdad que siempre está cuestionado el tema político y yo soy una de las personas que dice que todo lo que uno tiene que dar para el barrio no tiene que tener un principio y un final enseguida, que no sea por un año electoral, que no sea porque están en elecciones, sino que esto tenga continuidad en el tiempo y que las nuevas comisiones que vengan se acoplen a estas actividades que ya están para que los chicos tengan un mejor funcionamiento. Si no, empiezan y terminan. Entonces después el chico queda, bueno, ¿a dónde voy? Bueno, nosotros en la asociación, los integrantes en esta comisión, todos trabajan. O sea que no dependemos de ningún partido político, no dependemos por una elección, no dependemos nosotras mismas, todos los que trabajamos por un cargo a futuro. O sea, lo hacemos de pulmón. Sí tratamos que las personas o el personal que esté con los chicos sí tenga un rédito por lo que hacen. Por eso es que siempre buscamos escuelas y redes, o ahora participamos en escuelas de verano, porque necesitamos que vengan y le den las actividades a los chicos. Y sobre todo que no nos hagan paro. O sea, para que los chicos puedan tener algo más. Bueno, importante también todo este grupo de trabajo, los que integran la comisión, que bueno, puedan seguir acompañándolos, seguir fomentando lo que son las propuestas. Sí, la verdad que es muy bueno. Te digo que los chicos que trabajan en esta asociación, que la gente de la comisión ninguna trabaja en la asociación, ninguna cobra ningún sueldo, por ahí para que quede clarito eso. Las personas que pueden llegar a cobrar algún sueldo son aquellas que están integradas a escuelas y redes o algún organismo que nos dé la facilidad para que podamos tener clases de apoyo, para que podamos tener clases de inglés, murga, las doctoras vienen todas ad honorem, ninguna cobra consulta. Esto es totalmente a pulmón y... Norma, ¿qué días y horarios los puede encontrar la gente en esta asociación y cómo se llega hasta este lugar? Mira, nosotros en estos momentos recién estamos iniciando el año, si bien los chicos estuvieron trabajando después de escuelas de verano, ellos siguen trabajando acá ad honorem, porque los chicos, ahí lo tenés. Llegan, quieren participar, quieren estar. Sabrina, que es la maestra de clase de apoyo, trabajamos ahora en esta jornada con el día de ayer, el 24, que ahí te vimos, y todos trabajan igual. Así que trabajamos de lunes a sábado, de lunes a domingo, porque murga es viernes, sábado y domingo. Entonces de lunes a domingo, a partir de las 3 de la tarde nos pueden encontrar. Siempre va a haber alguien.